días, estas son mis mañanas. Así no hay quien se despierte, ¿eh? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Esta es mi cara de despertarme. Por suerte me he despertado con unos pelos medio decentes, porque normalmente no tengo estos pelos. No me he peinado, de verdad, para el vídeo, pero normalmente tengo los pelos mucho peor. Estoy desayunando una cosa muy rica. Tendría que grabaros un plano del desayuno, ¿no? Mirad, esto es membrillo. Membrillo que hace mi madre con los membrillos de nuestra casa. Normalmente desayuno yogur con nueces, pero estamos a lunes y se me ha acabado el yogur. Entonces me estoy haciendo unas tostadas de membrillo. Hola, a ver, coloco el plano. Estamos aquí, la Tiri y yo, y vamos a hacer unos paquetitos con los calendarios. Y nada, el año pasado sí que los puse a la venta, pero este año no me quería complicar mucho, tampoco vendí muchos. Entonces me hacía mucha ilusión hacer el calendario en sí. Y pues lo que voy a hacer este año es que he hecho copias para regalar a las personas que el año pasado me compraron. Entonces voy a preparar ahora unos paquetitos para enviar antes de que empiece el puente y todo eso, que a veces se retrasa un poco los envíos. Eso es latir pisando el teclado del Mac. A ver, tiritis. Me encanta este plano. Bueno, pues estoy aquí preparando los envíos. ¿Qué tenemos esta semana, Tir? Pues mañana por fin me traen la estantería nueva que he pedido de IKEA. Es una estantería esquinera, porque por la donde tengo colocadas las estanterías, pues es la disposición que mejor me venía. Y se lo he encontrado esta así esquinera en IKEA. Entonces, bueno, la pedí, es el regalo de Navidad de mis padres. Y básicamente lo que haré mañana por la mañana... ¡Ay, tir! Mañana por la mañana retiraré todos los libros de las estanterías, porque cuando llegue la nueva tendré que, al montarla, mover las que tengo ya. Entonces aprovecharé por la mañana y haré limpieza de libros. Les quitaré polvo y demás, y así para dejar eso despejado para montar. Entonces, bueno, pues básicamente supongo que este vlog de esta semana, eso es lo más interesante que vais a ver, el montaje de mis nuevas estanterías. También un poco lo he planeado así para empezar, o sea, para pedirlas antes de empezar con los vlogs, y así que vieseis un poco eso, el montaje, que me hacía ilusión. Y nada, voy a terminar esto y después seguramente os grabé pues mi paseo y por la tarde os cuente qué estoy leyendo. Hola, he ido a correos, a dar el paseo, no he grabado nada. Os grabaré otro día. ¿Qué pasa? Que cuando salgo estoy tan pendiente de la exposición y de ver que estoy bien y de respirar si me mareo, pues que se me olvida. Pero bueno, he ido a correos y he enviado los paquetes
Y he ido a recoger un par de pedidos que había hecho el día del Black Friday porque, lógicamente, no, ese día no salí. Y pues he ido a recogerlo y ya os lo voy a enseñar. Esto es una chaqueta larga, 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 como a mí me gusta. La noto un poco extraña. No sé cómo lo veréis. Yo soy de negro y luego el color. Bueno, no me satisface mucho, ¿eh? Creo que está. La voy a devolver. Después este jersey que vi muy mono, en realidad lo compré, si no para mí, para un regalo. Pero ahora que lo veo muy corto. Entonces, no, ¿ves? Es que es todo feísimo este año la ropa. Es feísimo. Y es como cortísimo. Y este, o sea, yo este cuello aquí no. O sea, en Valladolid todavía. Pero aquí me muero de calor. Es muy raro, ¿no? La forma. Voy a verme al espejo. Vale, pues tengo que decir que en el espejo sí que me gusta cómo me queda. Es que al ponérmelo de primeras, a veces pues no me lo coloco bien. Pero sí, me gusta cómo me queda, cómo me lo veis. Yo creo que es mono, ¿no? Porque para los pantalones de tiro alto me lo puedo meter así. Para las faldas que tengo así plisadas, ir así con la faldita del jersey. Me gusta y no es blanco, pero tiene así como un poco clarito, que yo no soy de claritos y no tenía nada así de este tono. Bueno, tengo que deciros que estoy enamorada de este vestido. No podéis ver lo de abajo, a ver. Es que soy muy bajita. Bueno, lo intuís, ¿no? Es, o sea, precioso. De terciopelo, con las mangas, con los puños, que me encanta. Y es que lo vi y me enamoré. Mirad el cuello. Creo que me queda bien, ¿no? Es mi talla. ¿Por qué me gustan los vestidos de terciopelo? Porque en Navidad, en invierno, pues puedes ir elegante, si tienes que ir a alguna cena, yo que no voy ya a ningún sitio, pero si tienes que ir, puedes ir elegante, pero calentita. Es muy importante eso. Me pongo unas medias negras tupidas y ya estaría. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tengo que mirar aquí, no aquí. Hola. No he grabado esta tarde porque he estado leyendo. Esperad, esperad. Hola, Tir. Hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que juegue contigo, ¿no? Eres muy pesada. Es para entrar dentro el túnel, no para arrastrarlo. Así. Que te lías con los juegos. Bueno, a ver si me deja esta niña, que se ha pasado toda la tarde durmiendo la siesta con el Xavi y ahora cuando se despierta se vuelve crazy y solo quiere jugar todo el rato y si no le haces caso empieza a maullar y a liar la parda. Bueno. Estoy leyendo Carrie de Stephen King. Estoy muy feliz. Está siendo una lectura muy guay. Nada, llevo casi casi la mitad. Y nada, ahora voy a seguir un poquito más antes de empezar a preparar la cena. Y nada, básicamente esta tarde he estado editando el vídeo de que saldrá mañana martes 29. Y el wrap up que lo he grabado también esta mañana y ya está editado. Así que nada, solo falta. Acabo de hacer la miniatura del de mañana, que ahora ya la voy a poner. Y me faltaría subir el vídeo del wrap up. Creo que lo subiré el jueves.
más o menos. Jueves, viernes, según como me dé. Y nada, he estado viendo un documental de True Crime, que es mi mermelada, como diría Sara Lee. Es mi mermelada de otoño. Y es uno nuevo que se llama A Fondo, la desaparición de Birgit Meyer y tela. Y lo acabo de terminar ahora. Mientras veía el documental, jugaba al Animal Crossing. Voy así un poco intercalando. Y nada, eso. Básicamente voy a leer un ratito ahora y después a cenar. Y ya mañana seguimos con el día, que mañana es día importante. Creo que este vlog se va a hacer muy largo, lo siento. Canguingos. Sí. Hola, buenos días. Hoy es martes. Son, pues no he mirado la hora, las 11 y poco. Voy a salir ahora a dar mi paseo porque esta tarde me llegan las estanterías y tengo que estar en casa, así que he decidido salir lo primero a dar el paseo y después ya ponerme a vaciar estantería. Pensaba levantarme más pronto, de hecho me he puesto un despertador a las 8, pero he pasado noche de mierda, me he despertado 500 veces y por mucho que me ponga el despertador, pues como no tengo que ir a ningún sitio en especial, he decidido dormir un poco más porque estaba agotadísima y hoy va a ser un día a tope. Tengo un dolor de espalda que no puedo con la vida, pero bueno, a ver si me acuerdo ahora de grabaros un poco el paseo. Hola, acabo de llegar. Es que quería aprovechar y enseñaros lo que tengo en mi puerta. Me lo regalaron mis amigas por un cumple, ¿fue? Creo que sí. Voy a pintar la puerta de morado. Acabo de llegar. Es muy tarde. Creo que se me ha ido un poco la hora. Y ahora tengo que ponerme a limpiar. Os estoy enseñando... Ay, de mierda. Mi pasillo es feísimo. Bueno, ahora tengo que ponerme a mover estanterías. ¿Eh? Qué bonito. Ahí atrás hay más mierda. Nada, pues lo que voy a hacer va a ser aprovechar que es la una. Tengo una horita así antes de comer. Voy a empezar a desmontar. Y voy a ir viendo todos los vídeos de BookTube que tengo pendientes de semana y media. Y así aprovecho. Cambio de planes. Me acaban de llamar los de IKEA que vienen de camino. Así que por lo menos tendré la estantería antes de lo previsto. Y así por la tarde tranquilamente puedo armarla y vaciar estanterías y demás. Así que guay. A ver si no tardan mucho porque hace ya 10 minutos que me han dicho que venían y tengo que encerrar a las gatas para que no se escapen. Tengo la cosa tal que así. Tengo un problema con este mueble. No tengo que primero montar las estanterías, pero creo que no me da para meter ahí las tres y la cómoda a continuación.
Entonces no sé qué hacer, si dejarla aquí o meterla ahí debajo y mover un poco el escritorio. No lo sé. Tengo dudas, la verdad. Pero bueno, algo saldrá. Cuando esté todo ordenadito, qué bonito quedará. Hola, actualización. He montado dos estanterías. Esa es la vacía que he vaciado. Aquí están las dos que he montado. Y ahora no sé qué hacer con la tercera, porque, como si veis aquí, tengo el enchufe que en realidad no utilizo. Entonces, no sé si dejarlo tapado detrás o poner la otra estantería en ese hueco que me queda. Tengo dudas, la verdad. Encima, esto lo estáis viendo como una semana después y no puedo pediros opinión. Tengo todo esto así todavía, no sé qué voy a hacer con la cómoda. Y son las 5 de la tarde. Bueno, voy bien, voy bien. Por fin, ya he terminado. No sé ni qué hora es, pero estoy reventada. Pero me ha quedado preciosa. Parece que no hay huecos, pero sí, porque he puesto muchos libros así de lado y espaciado. Y aquí pues haré así un poco Christmas para hacer fotillos y tal este mes. Y lo tendré también un poco como... eso, como escenario para hacer fotos para Instagram de los libros. Y nada, si queréis que haga un tour de las estanterías, tiene un nombre, no sé. Si queréis que haga un tour por las estanterías, decídmelo y lo hago en otro blog o lo hago en un vídeo aparte, ¿vale? Pues nada, voy a ver si descanso un poco y leo un poquillo y ya, hasta mañana. Al final he dejado un hueco libre para que se ponga a latir. Pillo, ¿qué vas a cenar tu pequeña? Canguingos. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes, porque ya casi es la hora de comer. Esta mañana he ido a dar mi paseo. He tenido una mañana un tanto movida porque me he quedado dormida y me he despertado 10 minutos antes de que empezara la sesión con mi psicóloga, así que he ido ya un poco de culo. Pero bueno, ya estoy en casa, voy a hacer la comida ahora y después por la tarde os enseño que he comprado alguna cosa en el Reread, que hacía ya bastante, como 2 semanas, así que no compraba nada en el Reread y he comprado unas cositas y esta tarde, si tengo ganas, que la verdad es que estoy bastante cansada de ayer, pues montaré la vitrina del salón. Así que nada, voy a comer. Mientras se acaban de hacer las lentejas, que ya le queda poco y tengo mucha hambre, os voy a enseñar los libros que me he comprado en el Reread. Primero he comprado este a Nelly, Kyoto, la danzarina de Izu, de Yasumari Kawabata, perdón, que le gusta mucho y pues tiene todos los libros que encuentra. Y lo he visto y le he dicho, ¿te lo compro? Sí. Acabo de ver aquí algo. Un regalito. Bueno, este. Después, yo no sé mucho de poesía moderna, la verdad, pero he visto este libro que estaba prácticamente nuevo. No me he fijado en esto. Bueno. Y... este de aquí. Y me ha llamado la atención porque se llama La intermitencia del hilo rojo. Y bueno, yo hice un proyecto de fotografía que nunca he realizado. No sé si lo realizaré algún día,
pero hace muchos años hice un proyecto de fotografía en el que escribí 10 historias que iba a pasar a fotografías y todas tenían que ver con el hilo rojo. Entonces, pues todo lo que encuentro sobre este tema, que a lo mejor simplemente es el nombre, no sé, pero pues me ha parecido chulo. Lo que pasa es que acabo de ver que está aquí un poco manchado, intentaré quitarlo. Después, he comprado el pudding de Navidad de Agatha Christie, que ya os aviso que está la leeré para este mes de diciembre. Todavía no tengo muy claro qué voy a leer. Esta tarde voy a hacer un pensamiento y ya os contaré. Mi note BR la contaré por aquí por el blog, pero este seguro que sí, porque llevo 3 años ya que cae un libro de Agatha Christie en diciembre y este tenía muchas ganas de leerlo. Después he conseguido El pasillo de la muerte de Stephen King, que también tenían 3 de Stephen King, y le he preguntado a Nelly que cuál me aconsejaba y me ha dicho que este, que me lo llevase sí o sí. Y la edición me encanta, la verdad. Las ediciones estas de tapa semidura me molan, son mi rollo. Creo que son las más fáciles de leer, la verdad. Y y no sé de qué va. ¡Ay! ¡Espérate! ¡Uy, qué grito he pegado! ¿No será esto...? ¡Ay! ¡No lo sabía! ¡Que es La Milla Verde! ¡Que es el libro en el que se basaron para La Milla Verde! ¡Ay, qué felicidad! Me encanta. Me encanta La Milla Verde y me encanta Cadena Perpetua. Oh. Vale, yo es que la he hecho caso y la he cogido sin más. No aparecía sinopsis y ahora que lo leo... ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Y después uno que he comprado totalmente sin saber nada, pero me ha gustado mucho la portada. No confíes en nadie, de S.J. Watson. Yo he leído... ¿Qué sucedería si no recordaras tu nombre, tu identidad, tu pasado, incluso a todos los que amas cada mañana al despertar? Mi mierda. Esto es mi mermelada. Ya está. Bueno, pues nada, voy a comer y luego sigo contando. Ya he montado la vitrina para las figuritas. Os lo voy a enseñar. Tengo que comprar, aquí he dejado una balda vacía para ordenarlo mejor y aquí figuritas más pequeñitas que tengo. Tengo que comprar luces LED para poner aquí y que se quede bien iluminado, porque si no, no se va a ver nada. Tengo más figuras, pero las tenemos aquí en esta balda. A ver si adivináis de qué es esto. Hola. Vuelvo a tener la espalda reventada. Que no me puedo levantar del sofá. Ay, Dios mío. Nada, he terminado Carrie. O sea, estoy grabando así porque no puedo levantarme. He terminado Carrie. Me ha gustado bastante. Me lo he pasado muy bien. Y ahora realmente no tengo próxima lectura. Así que voy a cenar. Voy a elegir qué voy a leer lo siguiente y mañana ya con una mejor cara os lo cuento. Os cuento mi note BR para este diciembre. Bona nit. Hola, buenos días. Son las 11 menos 10 y ahora voy a quedar con Nelly para dar mi paseo y vernos. Pero antes os quería enseñar mi note BR de diciembre. Os voy a enseñar muchos más libros de los que voy a poder leerme seguramente. Pero bueno, ahora mismo estoy leyendo por la Biblio Riesgos de los viajes en el tiempo, que volví ayer a retomarlo y he leído súper poco porque empecé a leer. Un libro que tenía muchísimas ganas de leer y que pues recordé que... está ambientado en Navidad y es Carol de Patricia Highsmith.
La película me encanta y tenía muchas ganas de leerlo, así que este va a ser mi siguiente libro en físico. De la Biblio, he cogido en préstamo Retrato de un asesino de Anne Meredith, que lo tenía pues buscando libros con temática navideña, ¿no? Poniendo Navidad en la Biblio. Encontré este y ayer viendo el vídeo de Evitas Lecturitas, Evitas Lecturitas, pues dijo que iba a estar en su TBR y me lo puse en préstamo. Y después El oso y el ruiseñor de Catherine Arden, que es de... lo diré. Que es de Nocturna y no sé por qué me ha dado como vibraciones muy invernales. Y también lo he cogido en préstamo. Eso de la Biblio, de momento. Vale, que me apetezca leer. Uno sí o sí, que es El pudín de Navidad. Este lo leeré para la semana de Navidad. También tengo la recopilación de cuentos de Michael Ende, que puede que también me lea alguno. Me apetece leer, normalmente en este mes me apetece leer cuentos, pero bueno. Y después tengo aquí 4 libros, no voy a leerme lógicamente, pero bueno. El jardín olvidado de Kate Morton, ¿vale? Lo llevo arrastrando un montón. Pero es que pues veo libros más finitos y pienso, quiero leer más historias, y si me pongo con este, solo voy a leer este. Y lo voy aparcando por eso, pero bueno. Después tengo Ellos dos de Joanna Russ, que es el último que tengo de Joanna Russ por leer. Y me apetece volver a leer Joanna Russ, así que creo que este sí o sí, porque esto se lee rápidamente. Después tengo El italiano de Anne Radcliffe, que este desde que lo compré tengo muchísimas ganas de leerlo. Y después, que no me había dado cuenta, tengo este libro, Vuelta atrás, de Robert J. Sauer, que es el escritor de Flashback, que os lo enseñé, creo que es el de Flashback, lo he enseñado en el último book haul que hice. Es el mismo escritor. Y este tiene unas vibras a Contact bastante importantes y pues también me apetece ahora mismo. Pero ya os digo que esto lo dejo en la estantería de posibles lecturas y esperar a ver qué leo. Porque os voy a enseñar, venid conmigo. Tengo más libros que me gustaría leer. Por ejemplo... Jane y Prudence, de Barbara Pym. Este también yo creo que para esta época, no sé, me apetece y como que me apetece leer a esta autora que no he leído nada suyo. ¿Qué más? Y el de La sociedad literaria, El pastel de pie de patata, de Guernsey, que este me dijo Diana hace poco que lo había leído, le había gustado mucho y también tiene como vibras muy invernales. Todo eso. Aparte de todo eso, también tengo un par que he visto en la librería nuevos que tienen, pues que tienen rollo navideño. Uno es el pudín de Navidad, es que estoy grabando con el móvil y no puedo. Uno es el pudín de Navidad y el otro es, no me acuerdo el título, pero que yo lo reservé en la Biblio y me pone que tengo 23 días por delante porque lo ha reservado mucha gente. Y es el de... no sé qué, no sé cuál, no es Santa Claus. Que se lo vi a Mangri, que lo estaba leyendo, y dijo, esto tiene unas vibras las chicas Gilmore. Y fue como, lo necesito. Entonces tengo esos dos, que seguramente cuando cobre la doble, uno de los dos caiga. Así que, si uno de esos dos cae, seguramente pues irán por delante de toda esta lista. ¡Ay! Demasiados libros. Encima ahora, como lo tengo todo ordenadico en las estanterías, como que me apetece más, no sé, parar el tiempo y empezar uno, otro. Así. Pero ahora. ¡Hola! ¡Hola! Estamos de excursión librera. Sí, porque ay, que nos obligan.
Nos obligan a salir a la calle y a rodearnos de gente humana. Terrible, pero cierto. Y yo ya me había plantado, que según yo ya me plantaba, pero no. No, no puede. Y vamos cargadas de libros del Red Reed. ¡Ya! No, no se puede, no se puede ir al Red Reed, ¿es verdad? No, no se puede, de verdad. Se sale con cosas, sí o sí. Sí o sí. Y Abby es experta en contando cosas. Y ella también. Bueno. Pues sale. Yo perdí mucho tiempo ayudando a una señora. Sí, por cierto, muy bien, lo hiciste. Yo hiciste tu deste de la semana. Ay, ya le puedo contar a mi psicóloga que he cumplido con mi interacción social. Tomando el sol. La hora del sol, del invierno. Tyr, ¿está saliendo el sol? Qué bien huele el sol, ¿eh? ¡Ay, Vitis! ¡Hermosa! ¡Ay, mis niñas preciosas! Hola, ¿qué tal? Es última hora de la tarde. He estado leyendo un poco Carol. He visto una película, El poder de los perros, de Jane Campion, que es la directora del piano. Y me ha gustado mucho. Y nada, os venía a enseñar lo que he comprado hoy otra vez en el Rarri. Que es que yo ayer fui al paseo y había quedado con Nelly, pero al final no pudo venir, pero yo me pasé por el Red Reed y encontré cosas. Entonces hoy he ido con ella y he encontrado otras cosas. Pero es verdad que he comprado libros para hacer regalos, que he encontrado cosas y os voy a enseñar lo que he comprado para mí, porque los regalos no los voy a comprar, porque a lo mejor hay gente a la que le voy a regalar que ve este vídeo, entonces eso no os lo enseño. Pero bueno, he comprado Las dos después de medianoche de Stephen King. Ayer me llevé otro de Stephen King que os dije y este lo había dejado porque no sabía muy bien y Nelly me ha dicho que sí, que me lo llevase. Así que se ha venido conmigo. Y dos clasicazos que he encontrado de pura chiripa. O sea, era Nelly la que estaba viendo en la estantería de clásicos. Y así como, mira, mira, y no me lo podía creer. Uno es Darrell Markham de Mary E. Braddon, que es una escritora que yo conozco por... Exactamente, yo he leído ya una antología de relatos de la autora y también viene en la... en el pack este, el cofre que compré de Góticas y Tenebrosas. Y nada, pues me he encontrado una novela suya. Además, no sé, la edición me parece súper chula y la letra bastante asequible, así que he dicho, ¡qué guay! Y después, Silas Marner de George Eliot, que... nunca me acuerdo, ¿vale? Porque soy un desastre. Marianne Evans era la escritora, que su novela más conocida es Middlemarch, que yo no he leído. La verdad es que es una novela bastante extensa y esta la he visto bastante asequible para comenzar con la escritora. Así que también se ha venido conmigo. Soy un desastre. Bueno, mi plan de ahora, antes de cenar, es responder comentarios, que tengo 3 vídeos sin contestar porque soy un desastre, porque no sé qué pasa esta semana que se me está echando el tiempo, bueno, la anterior y esta, se me está echando el tiempo encima y no, o sea, se me pasan las horas y no hago nada, no sé qué pasa con mi vida. El caso es que voy a responder comentarios ya mismo. Seguramente hoy haga alguna recomendación
de vídeos, porque he visto unos cuantos que no he podido, o sea, les he visto el otro día mientras montaba las estanterías, pero no pude comentar. Entonces seguramente haga, comparta en Instagram. Y no sé si me dará tiempo ya esta tarde o ya lo dejo para mañana por la mañana, que es preparar el paquete de mi amiga invisible. Ese es el plan, para dejarlo preparado para enviarlo en breves. O, no sé si en breves, pero por lo menos dejarlo ya planeado y es como una cosa menos. Así que nada. Acabo por hoy y mañana, que es viernes ya, pues os sigo contando. Buenos días. ¿Qué te ha pasado? Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes, bienvenidos a mi book haul de cosmética. Esta mañana he estado haciendo quehaceres de la casa, poniendo lavadora, limpiezas, estas cosas, y he ido a comprar a la frutería, y al lado de la frutería a la que suelo ir hay un Druni, y entonces me he pasado porque necesitaba champú. Y os voy a contar, porque esto es un blog, entonces... Os voy a contar qué champú estoy utilizando yo ahora para mi pelo, que me lo, en invierno me lo aliso con el secador, porque como he conseguido que se me rebaje el encrespamiento, pues luego por la mañana me levanto y tengo todo esto rizado, pero estoy consiguiendo mantener el pelo un día sí, un día no, lo lavo. Antes lo lavaba todos los días, sobre todo cuando me lo rizaba, lo tenía que lavar todos los días, porque se me ensuciaba mucho. Y entonces ahora estoy utilizando un champú que me está viniendo maravilloso, que es estos sólidos de Garnier. Suelo usar este, que es cabello debilitado y apagado, y el que es de avena, que es cabello débil. Porque estoy ahí. Y es una auténtica maravilla este champú, la verdad. Empecé usando de los sólidos, usé uno de Lush hace tiempo, pero no me venía muy bien. Usé otro de farmacia que cuesta el doble que este. Es más grande y dura menos. Y al final pues compré este para probar y de momento me va súper bien. Así que lo recomiendo muchísimo. Y después me he comprado este pintalabios. Yo soy de pintalabios rojos. Pero es que el que tengo, que estaba usando de Bourjois, está ya casi acabado y he comprado este de NYX para probar. ¿Os gusta? A mí me encanta. Estos colores así como cereza, no sé cómo se llaman, pero velvet, así como aterciopelado. Y nada, he hecho ya el paseo por la mañana, ha sido corto en realidad. Y esta tarde no sé si volver a salir, porque la verdad es que hace bastante solecito, o aprovechar y quedarme en casa para seguir con Carol, que llevo un poco menos de la mitad. Estoy muy enamorada, me está encantando. Es una lectura muy navideña, no recordaba, o sea, recuerdo la peli, que era una temática navideña, pero no recordaba que ya desde casi el principio estamos ya dentro de la Navidad. Y me está gustando muchísimo. Me flipa cómo escribe Patricia Highsmith y no sé, no lo he terminado, pero ya os lo recomiendo, ¿vale? Me está gustando mucho. Así que no sé qué hacer, si salir a dar otro paseíto o quedarme y aprovechar a seguir leyendo. También estoy con los pendientes de películas estrenadas este año para lo mejor y lo peor de cine actual.
Y en Filmin estaba Annette. Estaba, porque hay unas cuantas que quiero ver, pero son de vales, de pagar. Por ejemplo, también está en Prime Dune, que tengo muchísimas ganas de verla. Yo quería verla en el cine, pero no me encuentro preparada para ir al cine todavía. Pero es que vale 13 euros alquilarla. Y me sale un poco mal pagar 13 euros para verla en mi mierda de tele. Entonces no sé qué hacer. Pero bueno, me he puesto a Annette. La voy a terminar, porque no me gusta dejar las pelis a medias, pero a los 40 minutos la habría abandonado. No me está gustando, no. Es que hay algo que me molesta mucho en los musicales, y es que no se curren las canciones y que lo utilicen como... simplemente en plan, voy a hacer una película y la voy a llamar musical porque de fondo sale un pianito y los actores, en vez de hablar los guiones, el guión, lo están cantando. No puedo con eso. Necesito musicalidad, necesito ritmo, necesito cosas chulas, no experimentos. Lo siento, en este tema soy muy convencional y la terminaré, pero ya os digo que llevaré una hora y algo y no me está gustando. Hasta aquí mi aportación del viernes. Espero que mañana pueda hacer un plan que tengo previsto y entonces veréis mucho verde por aquí. Para que veáis mi plan de las tardes de invierno. Y luego me pregunto, ¿por qué me duele la espalda? Aquí, las dos encima, toda la tarde. Ay. Hola, hemos venido a recoger plantitas para los adornos de Navidad. En este bosque hacen un montón de rituales. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como habéis visto, hemos ido esta mañana, he ido con mi cuñada y mi suegra a recoger plantitas para decoración navideña, lo hacemos todos los años. No solemos abusar tampoco, recuerdo que el primer año recogimos piñas que duran la tira, entonces pues lo que más recogemos son... Yo, por ejemplo, he recogido para... actualizar la corona de navideña que hice, que la he dejado todo el año y están todas las hojas secas ya. Si la habéis visto alguna vez, la tengo en el salón, encima de la pared donde tenemos la mesa de donde comemos. Y eso, la voy a cambiar y la voy a poner pues planticas verdes y vallitas rojas que he encontrado, más monas. Bueno, si ya lo habéis visto. El caso es que acabo de venir de dar mi paseo de por la tarde, porque como esta mañana sí he ido a pasear, pero no he ido a hacer la exposición con la gente. Y la verdad es que ha amanecido con mucho sol, pero esta tarde hace mucho viento y estaba así el día, así. Pero bueno, me da mucha pereza, a días que no saldría de casa. Pero he hecho el esfuerzo. Tampoco he estado mucho rato, tenía que comprar unas cosas y bueno, me he aprovechado a hacer recados y ya está. Y ahora, antes de merendar, estaba editando el blog porque estaba pensando,
creo que este blog va a ser muy largo. Cuando hacía los blogs en el Patreon, pues había algunos que duraban hasta media hora, entre 20 minutos y media hora más o menos. Pero he añadido todos los clips, claro, tengo que cortar los últimos, pero hasta el miércoles ya tengo editado. He añadido los clips solo de jueves y viernes, faltaría sábado, o sea, hoy, los de hoy y los de mañana que grabaré, digo yo, y llevo 50 minutos. Así que os voy a preguntar en Instagram ahora si preferís que la semana que viene haya dos vídeos de 2020, que al final será más o menos 2020 en lo que recorte y tal, o queréis uno solo entero. Así que nada, voy a hacer la encuesta. Voy a dejarlo así, me queda, ya os digo, jueves y viernes, pero ya mañana terminaré de editar. Entonces, si salen dos vídeos, pues supongo que subiré uno el lunes en vez del martes y otro el jueves, viernes, algo así. ¡Hola, Ivy! Ha venido a visitarme Ivy, no sé si la habéis visto. Ivy, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué has visto? Saluda. Que en este blog no te has dejado ver nada. ¿Qué está la tir por ahí jugando? ¿Te está persiguiendo o qué? ¿Eh? Ahora es cuando se pone a mirar por la ventana en plan nostálgica. No vas a salir porque es de noche ya y hace frío y ha salido antes. Ay, qué cara de guapa. Vale, enfadada. No sé qué estaba diciendo. Que no lo sé. Lo que salga la encuesta, y si sale un vídeo, pues sí, lo subiré los martes como siempre. Y si no, pues no sé cómo lo haré martes y jueves, como hago otras veces cuando subo dos, o no lo sé. Bueno, ya está. Voy a merendar, voy a leer un poco Carol. Me está encantando. Creo que hoy lo termino. Y voy a ver alguna peli, no sé cuál. Ya os contaré mañana. Adiós. Bueno, pues despido el blog en mi habitación, domingo por la noche. Hoy ha sido día de estar en casa todo el día. Básicamente he jugado al Animal Crossing. He visto Brooklyn Nine-Nine. Bueno, la vimos ayer y hoy, que han puesto la última temporada, y mi pareja y yo somos muy muy fans. He terminado Carol, que me ha gustado muchísimo. No sé si le dedicaré una reseña, pero bueno, ya os hablaré un poco más sobre el libro en el Wrap Up de diciembre, pero me ha gustado mucho, mucho. Y he visto una película que creo que se va a mi top de favoritos de 2021, que es El baile de las locas. Es una adaptación de una novela que yo no he leído. Sí que he escuchado hablar de la novela, pero no conocía la historia, y he visto la película básicamente porque la dirige Melanie Laurent, que me gusta muchísimo como actriz y como directora. He visto la película anterior que hizo, que se llama Galveston, que también era una adaptación a una novela, y me encantó, y esta me ha gustado muchísimo, así que os la recomiendo. Y decidme si habéis leído la novela, ¿qué tal? Yo me la he apuntado en mi lista de pendientes. Así que nada, ahora terminaré de editar el blog de la semana. Y mañana, que ya lo veréis la semana que viene, haremos el montaje de Navidad. Entonces creo que el blog será un poquito más con toques navideños. Así que nada, hasta aquí mi primer blog más de diciembre. Espero que lo hayáis pasado bien.
espero que hayáis aguantado todo este ratito conmigo. Y nada, un abrazo. Adiós.